creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero, hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios? Nada más, no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos, simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido, sí decir que pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años. Nadie corre riesgo el monto de su pensión, no hay rasur, no se rasura nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte, y en particular la segunda sala de la Corte, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido, y para mayor seguridad, lo que estamos planteando es que este criterio sea validado, como lo estoy planteando. No me refiero al criterio de la Corte, al criterio de nosotros seguir es calculando igual por el Consejo Técnico del Seguro Social. Incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita que es el Consejo Técnico. Pero sí me interesa aclarar, no se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25. Por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero la sentencia, esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al Seguro Social. Gracias. Se ha dicho que se está surtiendo la receta hasta en un 98%, si no me equivoco. Pero ¿cómo se encuentra en el IMSS? ¿Realmente es este 98% de todo el total de una receta? Según una columna el día de hoy de Carlos Loret de Mola, esto no está ocurriendo porque se está dando o se está tomando como una receta el surtimiento total de solamente de un medicamento hasta cuatro. ¿Estamos hablando del 98% realmente de toda la receta que se le está dando a un paciente? Estos son, según datos del Índice Nacional de Atención de recetas, se está dando nada más del septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidos del total parcialmente fue de 98.8%, sin embargo, nada más se toma en cuenta como surtir la receta de un medicamento a cuatro de sí. Total. ¿Cómo está esto, por primero, favor? Primero, el dato que se acaba de presentar es de IMSS Bienestar, de las farmacias y el surtimiento del IMSS Bienestar, no es del régimen ordinario. Este sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, todos los días se va moviendo. Por eso yo comparto lo que presentaba aquí el subsecretario López-Gatell, de tener muy claro cuando se hace un tipo de información, cobertura de temas que tienen que ver con el abasto, de aclarar en dónde se está planteando esto. En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta.